Así era su casa de Gabriel Soto en Acapulco, donde se casó con Irina Baeva y quedó destrozada por el huracán Otis. El rompimiento de Irina Baeva y Gabriel Soto sigue en boca de todos, y más cuando la propia rusa dio una serie de declaraciones en donde aseguró que este año se casó con el actor. El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos. La rusa reveló en una entrevista que le sorprendió ver el comunicado que publicó Gabriel Soto en sus redes sociales en donde confirmaba su separación. El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. La nueva aventurera aclaró que la boda fue una ceremonia espiritual que realizaron durante la Semana Santa en la casa que el actor tiene en Acapulco, asegurando que a esta unión solo acudieron personas muy cercanas a su círculo más cercano. Esta propiedad, donde se celebró la ceremonia espiritual, de hecho sufrió fuertes estragos hace un año tras el paso del huracán Otis. El propio actor declaró en su momento que tuvo que reconstruirla por los daños sufridos. Tras la declaración de Irina sobre el matrimonio con Gabriel, el actor no se ha pronunciado al respecto.